Guztioi eta ongi etorriak izan Barakaldora. Ezkerraldeko hiriburua eta euskal sozialismo orain zehazka. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Barakaldo, la capital de la margen izquierda de la Ría del Nervión y una de las cunas del socialismo vasco. La historia de esta ciudad está inexorablemente ligada al Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, pero sobre todo está unida a la clase trabajadora. Familias enteras que primero se partieron el pecho en las minas, después dieron el callo en las fábricas y ahora se abren camino en el mundo de las empresas tecnológicas. Barakaldo ha protagonizado en los últimos años una importante transformación urbana y social. Ha pasado del color gris que desprendían las grandes industrias a un verde esperanza que se palpa a lo largo y ancho de la ciudad. Y en ese cambio radical, en esa transformación tan evidente, hemos tenido mucho que ver los socialistas, que hemos sido capaces de modernizar nuestra ciudad pese a las trabas que nos ponen un día sí y otro también, quienes todos sabéis. ¿Quién podía imaginar este Barakaldo hace 30 años? Nadie, ¿verdad? No ha sido solo un cambio estético, ha venido acompañado también por una mejora del bienestar de los propios vecinos y vecinas, de los propios baracaldeses y baracaldesas. Una mejora continua que nos ha convertido en uno de los 10 municipios de España que mejor ha resistido la crisis, según un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, por cierto, que en ese top 10 figuran también dos municipios donde los socialistas gobernamos, Portugalete y Eibar. Y digo yo que no será casualidad. Algo estaremos haciendo bien, digo yo. Me siento orgulloso de ser alcalde de esta ciudad, la cuarta ciudad más poblada de la comunidad autónoma del País Vasco, la segunda del territorio histórico de Vizcaya. Y aunque todavía algunos y algunas no se hayan dado cuenta, esto no es Bilbao, es Barakaldo. Y por muchas veces que lo repitan, que el BEC o el Hospital de Cruces están en Bilbao, no van a aparecer por arte de magia en Abando Ibarra, porque están en Barakaldo. Está claro que no todos los partidos quieren ni tratan igual a Barakaldo. Ahí está, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Allí donde gobierna, no para de poner trabas, obstáculos, palos en las ruedas a los baracaldeses y baracaldosas, con medidas como un reparto a todas luces injusto de los impuestos recaudados por la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cómo puede ser que Bilbao reciba un 49% más por habitante que Barakaldo, cuando la diferencia entre el resto de capitales y segundas ciudades más pobladas de los otros territorios históricos, Álava y Guipúzcoa, no supera ni tan siquiera el 10%? Y viene ayer el señor Ortúzar a darnos lecciones. ¿Lecciones de qué? Al señor Ortúzar decirle únicamente que no está hecha la miel para la boca del asno. Luego dirán que Bilbao tiene deuda cero, ya, claro, pero nosotros estamos situados como terceros en el ranking sin tener ese tipo de privilegios más propios de la época en la que nos gobernaba un señor feudal. En esta campaña ha quedado de manifiesto también quién se preocupa de verdad por los problemas de los baracaldeses y las baracaldesas. Mientras el resto de partidos se han limitado a montar chiringuitos en el centro y hacer alguna incursión simbólica por los barrios al más puro estilo bienvenido Mr. Marshall, nosotros nos estamos pateando la ciudad barrio a barrio, calle a calle y puerta a puerta. Primero para recoger las sugerencias vecinales y después para hacerles entrega de nuestro programa electoral. Porque, sabéis, esta candidatura, la candidatura que presenta el Partido Socialista a las elecciones municipales en Barakaldo, está formada íntegramente por hombres y mujeres que residen en Barakaldo. Y eso no lo puede decir el Partido Nacionalista Vasco, donde a día de hoy dos de sus concejales residen en Bilbao. Mirad, nosotros no tenemos cajas B, ni estamos acomplejados por el bilbocentrismo que algunos nos quieren imponer. Tampoco nos va el postureo de chapela, roscada y chacolí. No, nosotros preferimos ir armados con una pequeña libreta,
un bolígrafo y desgastar la suela de nuestros zapatos. El esfuerzo que estamos realizando, el esfuerzo que están realizando los miembros de la candidatura socialista y decenas de militantes de las agrupaciones locales, está realmente mereciendo la pena. Y estoy convencido, estoy plenamente convencido, de que los ciudadanos y ciudadanas sabrán valorarlo el próximo domingo, votando de manera contundente por el único partido que se preocupa realmente por sus problemas, el Partido Socialista. Siempre, siempre puede haber alguien que esté dudando acerca de si se va a votar o no va a votar. A esas personas les diría, les pediría que no se queden en casa, que cojan la papeleta del Partido Socialista y nos den una vez más la oportunidad de seguir construyendo un Baracaldo mejor. Desde luego, les garantizo que no les vamos a fallar. Nos avalan los hechos y un programa creíble con propuestas realizables y económicamente viables. Un programa que se preocupa por lo que más importa, las personas, los baracaldeses y las baracaldesas. En la actual situación económica y social no caben otras prioridades que la creación de empleo y ayudar a las personas que más lo necesitan. Y los socialistas hemos demostrado que nos preocupamos por ambas cosas. Vamos a cerrar la legislatura habiendo impulsado la creación de más de 500 puestos de trabajo directos, siendo el gran ayuntamiento vasco que más dinero, que más recursos destina por habitante a las ayudas de emergencia, o habiendo sido capaces de evitar todos y cada uno de los casos de desahucios en los que hemos intervenido, ni más ni menos que 69. Yo pido el voto para todos aquellos y aquellas que desean un Baracaldo donde los servicios mejoren, donde se viva cada vez mejor. Otras quieren un Baracaldo de nacionalistas o están afilando incluso las tijeras para aplicar los recortes que tanto defienden allí donde gobiernan. Nosotros no. Yo pido el voto para los socialistas porque somos la única garantía de progreso para Baracaldo, la única garantía para poder convertir esta ciudad en la capital de las oportunidades laborales. Una ciudad en la que los jóvenes no tengan que emigrar, no tengan que verse obligados al exilio forzoso, en la que las personas mayores, me lo decía una señora ahí, ahora mismo en la cafetería del CIS, tengan la mejor asistencia posible, en la que las personas desempleadas no queden desprotegidas. Yo pido el voto para que los socialistas, para que Baracaldo siga estando en el mapa, que no lo borren ni que lo minimicen, como han hecho los carteles de la autopista. El próximo domingo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, nos jugamos mucho. Nos jugamos un Baracaldo mejor. Y la única papeleta que lo garantiza es la del Partido Socialista de Euskadi. Así que todos a llenar las urnas de esperanza, de prosperidad, de futuro para Baracaldo, de rojo pasión, la pasión que yo siento por mi pueblo, donde nací y donde vivo. Y os garantizo que este partido lo vamos a ganar. Muchas gracias, mila esker, y os dejo con el próximo diputado general de Vizcaya, Carlos Totorica. Arratsaldeon, buenas tardes, amigas y amigos. A lo largo de esta campaña he intentado dejar claro un mensaje: que las personas, su dignidad, su futuro, su seguridad, son lo más importante para nosotros. Y es verdad que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de desempleo, de desesperanza, de miedo, de incertidumbre, pero entre todos vamos a acabar con la crisis y con la desesperanza, porque juntos vamos a cambiar las cosas. Porque si somos personas, tenemos derecho a soñar, a recuperar la esperanza, la sonrisa. Tenemos derecho a haber cumplido nuestro sueño de salir de la crisis, de hacerlo además todos y de hacerlo con una sociedad más justa, más igualitaria, que atienda a quien más necesita. Tenemos derecho, en definitiva, a ser protagonistas y vivir nuestra propia vida. Pero la gente tiene que saber que no es lo mismo la izquierda que la derecha, que no es lo mismo votar a los nacionalistas que trabajan para los nacionalistas. Por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario, no somos ni representamos lo mismo. No podemos ser lo mismo,
quienes construimos el estado del bienestar que quienes quieren destruirlo. Los que defendemos el futuro desde la pluralidad de opiniones, de orígenes, que los que quieren una tierra de nacionalistas solo para nacionalistas. Quienes hemos apostado por crear empleo digno y estable y los que están apostando por empleos de miseria. Los que hacen políticas de derechas y los que hacemos políticas de derechos, de oportunidades para todos. No somos lo mismo quienes no hemos permitido que en nuestros ayuntamientos haya un solo desahucio, mientras a otros les parecía normal y miraban para otro lado. Sí, amigas y amigos, quiero ser un diputado general centrado, a pie de obra, que trabaje en la lucha contra el desempleo, que fomente la actividad económica, la actividad industrial, para generar riqueza y poder repartirla entre todos. Centrado en la lucha contra el fraude, contra la elusión fiscal, duplicando el número de inspectores, interconectando las haciendas para perseguir a quien quiera escaquearse y a favor de la plena transparencia. Centrado en el desarrollo y mantenimiento y fortalecimiento de los servicios sociales y blindando además las prestaciones de aquellas personas que más lo necesitan. Quiero que hagamos entre todos frente al paro de larga duración, que promovamos empleo de calidad, que busquemos una salida laboral para nuestros jóvenes y dejar ya de invitarles a que se vayan a buscarse la vida a otro sitio. Quiero que me ayudéis a acabar con la incertidumbre en la que viven miles de familias vizcaínas. Compañeras, compañeros, quiero deciros que me siento orgulloso de representar al Partido Socialista como candidato a diputado general de Vizcaya, porque los socialistas hemos demostrado estar siempre al frente y luchando contra las injusticias y contra la opresión. Los socialistas hemos sido protagonistas recientemente de la lucha por la libertad y por la paz. Tenemos aquí a nuestro Lendakari, Apache, y encima nos acusan de ser casta. Debemos decirlo alto y claro, sí, somos casta. Pertenecemos a esa casta de los amenazados, de los perseguidos, la casta de los agredidos por defender la libertad arriesgando nuestra vida, la libertad de todos. La casta de la dignidad, de la honestidad, de la coherencia, de la que se sabe, de la que nos sabemos que somos de izquierdas y no tenemos que esconderlo. Luchamos y hemos tenido siempre el compromiso por la libertad, la justicia y la igualdad. Siempre hemos dado la cara y no nos escondemos como esos que hasta ahora no estaban ni se les esperaba. Que no nos den lecciones aquellos que aún no han hecho absolutamente nada para ganarse el derecho al voto. Vamos a, entre todos, recuperar nuestro derecho a soñar, a seguir construyendo una Vizcaya mejor para todos. Es posible. Por eso os pido el voto para que nadie renuncie a sus sueños, ni deba vender su dignidad, ni humillarse ante la gente poderosa. Os pido el voto, te pido el voto, para que entre todos podamos crear empleo digno, duradero, para mejorar los servicios y las políticas públicas y para avanzar en la eficiencia y en la modernidad que Vizcaya necesita. Queremos promover trabajo para los desempleados. Queremos hacer posibles nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan, los jóvenes, los mayores de 45, aquellos discapacitados físicos, psíquicos e intelectuales. Y quiero pedir especialmente a la gente progresista y de izquierdas que no malgaste su voto, porque el Partido Socialista es el único que va a hacer posible el cambio en Vizcaya. Os pido que defendamos juntos lo público, la cohesión social, la transparencia y que pidamos a los responsables institucionales respeto, decencia, honestidad. Quiero un gobierno foral para todos y todas, sin arrogancias, dejando de lado chulerías y polémicas inútiles. No quiero una comunidad de nacionalistas, sino de ciudadanos. Ha llegado el momento de devolver la economía al redil de la política, que nos sirva a todos. Pero para eso hay que hacer una cosa. El próximo domingo, ya sabéis, tenemos que llenar las urnas con votos, con el puño y la rosa. No perdamos la oportunidad de conseguir el cambio en Vizcaya. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, y ahora os dejo con nuestro gran amigo, compañero y eslendakari Patxi, Patxi López. Bueno, gracias. Gracias. Eskerrik asko. Y arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, qué gusto volver a estar aquí con vosotros y con vosotras. Qué gusto volver a estar aquí en Baracaldo, en la margen izquierda, en mi casa, en la casa de los socialistas. Porque es verdad, Alfonso. Aquí fue donde salimos de la oscuridad de las minas para luchar contra la explotación. Aquí fue donde paramos las fábricas para conquistar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Aquí nacimos para defender la dignidad de la gente humilde. Y por eso aquí estamos, por eso aquí seguimos. Porque esa lucha, esa defensa y esas conquistas son hoy más necesarias que nunca frente a una derecha que lo único que está haciendo es sembrar sufrimiento y desigualdad en este país. Sufrimiento y desigualdad, nada más. Y no voy a hablar de estadísticas demoledoras, que las hay. Voy a hablar de personas que sufren. Porque esto no es una broma. Cada vez que la derecha privatiza un servicio público, cada vez que la derecha quita una ayuda al que la necesita, cada vez que nos recorta un derecho, está recortando la vida de la gente. Está recortando vidas. Y esto es absolutamente intolerable. Veréis, estos últimos meses me he recorrido decenas de pueblos y de ciudades de toda España. Bueno, ya sé que esto a Ortúzar no le gusta. A falta de argumentos y a falta de propuestas, lo único que ha hecho en esta campaña ha sido hablar de mis viajes. Se ha pasado toda la campaña hablando de esto. Yo ya sé que él prefiere y los nacionalistas prefieren no salir de su bachoqui. Yo ya sé que por eso ellos creen que el mundo empieza y termina en su propio ombligo. Pero los socialistas sabemos que la injusticia no conoce fronteras y por eso nuestra solidaridad tampoco. Veréis. Veréis, yo amo profundamente a Euskadi, pero prefiero estar con una persona humilde de Villafranca de los Barros que con un poderoso de Neguri. Mucho antes. Para ellos su egoísmo de patria chica y pequeña, para nosotros la patria de la humanidad. Por eso he recorrido y he estado en muchas partes. Y por eso decía que la derecha está recortando vidas. Porque desgraciadamente he visto a personas mayores que después del copago de los medicamentos han tenido que dejar de comprar sus medicinas, las medicinas que necesitaban para poder ayudar a sus hijos que habían perdido el empleo. He visto a jóvenes bien preparados tener que hacer la maleta para marcharse al exilio económico, como en tiempos de la dictadura, porque aquí se les negaban las oportunidades que se merecían. He visto comedores escolares cerrados por la voluntad de la derecha, mientras había niños que no podían hacer 3 comidas diarias decentes. He visto a familias desahuciadas de sus viviendas, porque los gobiernos del PP se las habían vendido a fondos buitre para que hicieran negocio. He visto a demasiada gente humilde, abandonada por una derecha que no es que no tenga corazón, es que no tiene vergüenza, porque es una auténtica vergüenza el país que nos está dejando. Y he estado en sitios donde ser socialista sigue siendo un acto de rebeldía frente al largo calvario que ha impuesto el Partido Popular. He estado en pueblos donde una nueva generación socialista ha asumido el reto de renovar
y de renovar la política y de derrotar a esa derecha. He estado con muchos ciudadanos y ciudadanas que esperan como agua de mayo al día 24 para iniciar un nuevo tiempo. He estado en muchos sitios y he visto surgir de nuevo, poco a poco, la esperanza convertida en fuerza para cambiar las cosas. Por eso sé que el día 24 va a ser el primer día del cambio y de la regeneración política en España y el último día de la arrogancia de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Y es que han sido solo 4 años de mayoría absoluta de Rajoy, pero 4 años que se nos están haciendo eternos, 4 años en los que se ha disparado la desigualdad, 4 años en los que los negocios de sus amiguetes han hecho más ricos a los ricos, 4 años en los que los salarios se han convertido en una paga de miseria que no dan para vivir, 4 años en los que la corrupción ya no cabe en los despachos del Partido Popular y se está rebosándoles por todos los costados. Y por lo tanto es hora de decir hasta aquí hemos llegado, basta ya de utilizar la crisis para destruir todo lo que con tanto sacrificio habíamos conseguido conquistar. Es hora de parar a la derecha y defender los intereses de la mayoría. Es hora de defender los intereses de los trabajadores y de las clases medias que han soportado todo el peso de la crisis. Es hora de iniciar un nuevo tiempo, de cambiar radicalmente estas políticas de la derecha. Es la hora de volver a los principios socialistas de siempre. Es hora de proclamar con orgullo que sí, que somos socialistas, que somos los herederos de Pablo Iglesias y de Facundo Pérez Agua, los herederos de los gobiernos socialistas que pusieron en pie el estado del bienestar en este país. Es hora de reivindicar con orgullo que somos del partido de Fernando Buesa y de José Ramón Recalde, que pusieron en pie en Euskadi el sistema público de educación. Dos consejeros socialistas que defendieron los servicios públicos y la libertad y que por eso fueron víctimas del terrorismo totalitario de ETA. Somos del partido de José Manuel Freire, que puso en marcha Osakidecha, la joya de los servicios públicos en Euskadi. Sí, mirad bien todos los servicios públicos en este país. Mirad la educación, la sanidad, el sistema de pensiones, la ley de dependencia. Mirarlos bien, porque todos llevan inscritos como marca de fábrica hechos por los socialistas. Esos son hechos y no los que aparecen en los carteles del PNV. Nosotros hemos hecho, ellos han dejado de hacer. Porque es verdad, y hay que reconocerlo, el Partido Socialista no lo ha hecho todo bien. Diré más, hay cosas que incluso nunca debiéramos haber hecho, pero el Partido Socialista no lo ha hecho todo bien. Pero detrás de todo lo que está bien hecho en este país está la firma de los socialistas. Detrás de todo lo que está bien hecho en este país está la firma de los socialistas. Por eso puedo decir con orgullo infinito que somos del mismo partido que durante los años de duro terrorismo aguantó a pie firme. Somos del partido de los concejales y de los alcaldes socialistas que se negaron a ponerse de rodillas frente al terror. Somos el partido de la libertad y de la igualdad, una libertad que hemos pagado con sangre frente a ETA, a la que entre todos conseguimos derrotar. Porque puede que haya quien piense que esto es un pasado muy lejano, pero nosotros sabemos bien que esta es la primera vez que podemos hacer una campaña de las elecciones municipales en libertad. Es la primera vez que podemos venir a este parque de Baracaldo y nuestros concejales y nuestros candidatos no llevan escolta. Es la primera vez. Porque como dice Jesús Eguiguren, la libertad era esto. Era esto.
Era poder salir a las calles y a las plazas sin miedo. Era poder vivir y decir en alto lo que pensamos sin temor a represalias. Sí, la libertad era esto y ahora la tenemos. Por eso gracias Jesús. Por eso gracias socialistas vascos. Por eso gracias resistentes de este país por haber conseguido la paz y la libertad. Eskerrik asko, bihotz bihotzez. Claro que sí. Conseguimos la libertad, pero seguimos luchando por la igualdad. Somos el partido que defiende que nadie es más que nadie y que nadie es menos que nadie, haya nacido en Baracaldo o en Extremadura. Somos el partido que no clasifica a los ciudadanos y ciudadanas en vascos buenos y vascos malos. Somos el partido que se niega a dividir con trincheras internas Euskadi. Somos el partido que dice que la igualdad ante la ley no es suficiente, porque queremos igualdad ante la vida. Queremos igualdad de oportunidades para todos y para todas, sean pobres o ricos, hablen en euskera o en castellano. Y vamos a combatir la desigualdad brutal que las políticas de derechas nos han ido imponiendo en estos últimos años, en Europa, en España y aquí también, en Euskadi. Sí, aquí también. Porque el lehendakari Urkullu tenía mucha prisa por ir a vivir a Jurianea, pero en cuanto entró, se echó a dormir. Se ha quedado a ver pasar el tiempo, igual que hace Rajoy en la Moncloa. Igual, veréis, el PNV y el lehendakari Urkullu, a no hacer nada, le llaman moderación política. No es moderación, es incapacidad. Incapacidad. Porque cada paso que han dado, cada cosa que han hecho, ha sido empujones, a empujones de los socialistas. Si no han podido hacer más recortes en los servicios públicos, es porque se lo impedimos los socialistas. Si ha mejorado la fiscalidad en este país, haciendo que pague más quien más tiene, es porque les obligamos los socialistas. Si han puesto en marcha planes de empleo, es porque se lo impusimos los socialistas en la negociación de los presupuestos. Los nacionalistas solo se acuerdan de las personas para meterlas en la publicidad. Pertsona helburu, dicen, pero en la realidad se han olvidado de ellas. Y es que tenemos gobiernos nacionalistas a los que, como siempre, les preocupan más sus obsesiones particulares, sus luchas de familia para ver quién pone la ikurriña más grande, pero que se olvidan de la dura realidad que está viviendo mucha gente en este país. Y cuando más hemos necesitado un gobierno firme, un gobierno que apostara por políticas de crecimiento económico, por políticas para crear buenos empleos, para fortalecer los servicios públicos, para impulsar la protección social, hemos tenido un gobierno sin rumbo, sin ideas, que no sabe a dónde van. El primer mes nos impusieron el copago que nosotros habíamos impedido. Se han cargado el diálogo social, han frenado la modernización del sistema educativo y el trilingüismo y la escuela 2.0, han vuelto a ralentizar el tren de alta velocidad, han vuelto a introducir el sectarismo en EITB. Ha sido un gobierno que ha levantado las iras en la Ertzaintza, en los profesionales de Osakidetza, en EITB, en el mundo educativo, todos en pie de guerra. Pues esto será nacionalismo, pero desde luego también es derecha. Es derecha lo que están haciendo desde el gobierno vasco. Bueno, voy a ir acabando, venga, no vaya a ser que... Iba a deciros más cosas, pero veréis. Para concretar y para resumir, los cuatro próximos años tienen que ser los años de la dignidad. Porque los socialistas no estamos dispuestos a que el progreso de unos pocos se haga caminando sobre la miseria de los más humildes. Y todo esto empieza el día 24. Dentro de 3 días vamos a ir a votar. Vamos a proclamarnos personas libres. Recordar, una generación entera soportó la tristeza gris de la dictadura, la añoranza permanente en el exilio, el dolor en la soledad de las cárceles franquistas, con la esperanza de que un día unas manos sin cadenas pudieras expresar su voluntad metiendo una papeleta en una urna. Y el día 24 vamos a defender la libertad, porque la libertad
se defiende ejerciéndola, no dejando otra que otras manos decidan nuestras vidas, sino siendo nosotros mismos los que decidimos entre todos nuestro futuro. El domingo todos los votos valen lo mismo, el del poderoso y el del humilde, pero no todos los votos significan lo mismo, porque solo estas papeletas, solo las que llevan el puño y la rosa, contienen la fuerza del cambio. Estas papeletas son grito y son esperanza, son pasión y son deseo. Estas papeletas son las únicas capaces de frenar a la derecha, son las únicas capaces de frenar a la derecha, de recuperar lo que nos arrebataron, que son capaces de construir de nuevo, y están cargadas de historia y también de futuro, de la historia centenaria de un partido que ha dado lo mejor de sí mismo, incluso la vida, para conquistar la libertad, la democracia y el estado del bienestar. Y está cargada del futuro de oportunidades que queremos construir con vosotros y con vosotras. Por eso os pido que salgáis a la calle con la cabeza bien alta, orgullosos de ser socialistas vascos y de decirlo bien alto, orgullosos de defender los mismos valores de los antiguos socialistas, de aquellos que, como Ramón Rubial, nos enseñaron que para ser socialista no hace falta tener ningún carné, que ser socialista es tener un compromiso ético, moral, ante la vida, que ser socialista es sufrir con el dolor ajeno, que ser socialista es no soportar la injusticia, se produzca donde se produzca, que ser socialista es saber que todos nacemos iguales y que vamos a luchar toda la vida para que todo el mundo tenga iguales oportunidades, que ser socialista es una lucha permanente por la libertad, por la igualdad, por la justicia social, que ser socialista es una forma de ser y es una forma de vivir. Y por eso, si vosotros y vosotras os sentís así, no hace falta que tengáis ningún carné, sois socialistas. Y como sé que los socialistas nunca se rinden, nunca nos hemos rendido, sé que no os vais a rendir hasta que Alfonso siga siendo el alcalde de Baracaldo, hasta que Carlos Totorica sea el diputado general, y sé que no nos vamos a rendir. Y sé que no nos vamos a rendir porque un poco más tarde vamos a seguir haciendo historia, porque vamos a conseguir que por primera vez en este país una mujer, sí, una mujer, Idoia Mendia, sea lehendakari. Con ella os dejo. Eskerrik asko, Patxi, hemen gurekin egoteagatik berriro. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Eskerrik asko, estamos en la recta final de esta campaña. Mañana es el último día de campaña, último día para pedir el voto, uno más para sumar voluntades, las de todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a construir la Euskadi de los derechos frente a la Euskadi de las derechas. Sé que habéis hecho un grandísimo trabajo para ir sumando, Alfonso, que habéis pateado, todos vosotros, las calles de vuestros pueblos y vuestras ciudades, que habéis hablado con cientos de vecinos y vecinas, que habéis explicado que la alternativa de los socialistas es para construir un futuro mejor. Me siento muy orgullosa de este partido, de todos sus militantes y de todos sus simpatizantes, también aquí en Baracaldo, porque este domingo los vecinos de Baracaldo vais a votar socialista, vais a hacer que Alfonso sea otra vez el alcalde de Baracaldo. Pero no podemos confiarnos, tenemos que echar el resto y nadie puede quedarse en casa. Todos los ciudadanos saben que suman, que son necesarios, que cuentan mucho y deben saber que no es lo mismo quién les gobierne. Que no es cierto que todos seamos iguales. Los socialistas defendemos la Euskadi de la igualdad, del bienestar y de los derechos sociales. Otros están en el derecho a decidir.
Los socialistas queremos una Euskadi moderna que garantice la igualdad para todos. Otros siguen anclados en las viejas ideas del pasado y en los recortes sociales. Los socialistas defendemos la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad vasca. Otros continúan expediendo carnés de buen vasco y de mal vasco. Nosotros queremos que cada ciudadano se sienta vasco como quiera, sin imposiciones identitarias como pretendes los nacionalistas. Nosotros queremos ciudadanos libres e iguales. Otros buscan súbditos de esa patria vasca que reivindican. Nosotros soñamos con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos por encima de los territorios donde vivan. Nosotros soñamos, no soñamos con estrellas y banderas como sueñan otros. Por eso nosotros no somos iguales. Por eso no somos lo mismo. Por eso hemos trabajado toda nuestra historia. Y para eso queremos seguir sumando gente a este proyecto. Y en eso debemos seguir gastando las suelas de nuestras zapatillas en las próximas horas que nos quedan hasta que finalice esta campaña, en que no haya un solo vasco que quede sin conocer el proyecto que presentamos para su pueblo, para su ciudad y para su territorio. No podemos dejar ni arriesgarnos que nuestras instituciones queden en manos de aquellos que privatizan los servicios, de los que recortan los derechos, de los que dividen a los vecinos, de quienes quieren acabar con la protección social o de los que pretenden hacer de la vivienda un bien de lujo. Es mucho lo que está en juego en esta campaña, no os olvidéis. Y la única manera de hacerle frente es sumando las voluntades de quienes comparten con nosotros la defensa del estado de bienestar y de los servicios públicos, de quienes creen, como nosotros, que hay que mantener la solidaridad con los más necesitados, de quienes apuestan, como nosotros, por una salida digna y justa de la crisis, de quienes están hartos, como nosotros, de las políticas de la derecha y de los nacionalistas, de quienes, como nosotros, no se resignan a que el fin de la crisis lo determinen las empresas del IBEX y no el fin de la precariedad laboral, de quienes, como estamos haciendo nosotros, quienes que se hagan políticas pensando en los problemas de la gente. Por eso, compañeros, amigos, el próximo domingo hay que pedir a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo que vayan a votar, que acudan a votar, pero que voten al Partido Socialista. Porque nosotros somos un partido que hace política mirando a la gente. Somos un partido que gobierna para la mayoría, que ha demostrado, además, que hay otra manera de hacer política, que hay otra forma de hacer frente a la crisis, porque han sido los municipios vascos con alcaldes socialistas los que mejor han aguantado la crisis, los que mejor han mantenido el bienestar de sus vecinos y vecinas. Baracaldo, Portugalete, Eibar, Ermua e Irún, todos ellos ayuntamientos socialistas, son un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Cuando se piensa en los vecinos, cuando se cuenta con ellos, cuando se trabaja codo a codo con ellos. Como lo era Donostia, antes de que Bildu entrase como un elefante en cacharrería a destrozar todo lo que durante años habíamos construido los socialistas. De capital cultural a capital de la imposición lingüística e identitaria. Como era Vitoria, una ciudad tolerante y amable, que ha pasado de ser la Green Capital a capital de los recortes y la crispación entre los vecinos. En las dos ciudades heredaron una gestión socialista que miraba hacia Europa y en las dos se dejará una herencia de conflicto, de bloqueo y de división. Y los socialistas no queremos eso para Baracaldo, no queremos eso para ningún ayuntamiento de Euskadi. Los socialistas queremos ganar a la desigualdad, al paro y a la exclusión social. Queremos un país moderno, solidario y bien gestionado. Por eso hay que votar al Partido Socialista, para ganar al PNV y a Bildu, para ganar a la derecha. El 25 de mayo ya será demasiado tarde para arrepentirse. Así que vamos a llenar las urnas de votos socialistas. Socialistok
desberdintasunari aurre egin nahi diogu, langabeziari, bazterkeriari. Ondo kudeatutako herri moderno eta solidario bat nahi dugu. Eta hori lortzeko alderdi sozialista bozkatu behar da. Abertzalei irabazteko, eskuma gelditzeko, zu guztion bozkak behar ditugu. Astelena beranduegi izango da damutzeko orduan. Porque, compañeros y compañeras, la igualdad en España y en Euskadi está amenazada por las políticas de la derecha, por las políticas del PNV y del Partido Popular, de los dos. Al PNV no le gusta nada que le recordemos que en Euskadi hay 170.000 personas que no tienen empleo. Muchos de ellos son jóvenes que no encuentran aquí oportunidades de trabajo y muchos de ellos son mayores de 45 años expulsados del mercado laboral. Y tampoco le gusta nada que le recordemos que de los desempleados hay 80.000 personas que llevan ya más de 2 años buscando empleo. Que en Euskadi hay muchas familias que no pueden llegar a final de mes o que han sido desalojadas de sus viviendas o que no pueden pagar la factura de la luz. Esta es la realidad que el PNV quiere ocultar bajo el eslogan de Euskadi va bien. Y frente a esta realidad, el gobierno del PNV se muestra impotente para ofrecer alternativas. Lo más que ofrecen son estadísticas para decirnos que estamos mejor que el resto de España. Pero la gente no puede esperar más, no puede esperar a que escampe. Quieren un futuro mejor, un sueldo que les permita sobrevivir, pagar las facturas y vivir con dignidad. Y nada de eso les ofrece este gobierno. El PNV solo ofrece resignación, pero ni una gota de esperanza. Solo les dicen que con el derecho a decidir les irá mejor. Pero yo os digo que el derecho a decidir no ayuda a pagar las facturas, no te ayuda a pagar la hipoteca, ni te crea empleo, ni sostiene la educación y la sanidad públicas. Alderdi jeltzaleak etxipena baino ez du eskaintzen herri honi. Erabakitzeko eskubidea da beren eskaintza bakarra, baina erabakitze eskubideak ez ditu fakturak ordaintzen, ez du hipoteka kitatzen, erabakitzeko eskubideak ez ditu gaur ditugun arazo larriak konpontzen. Al PNV le gusta acusar al Partido Popular de recortes, pero tenéis que saber una cosa. Los socialistas vascos hemos sido el dique de contención de la ola de recortes sociales que querían imponer los del PNV en Euskadi. Sí, nosotros se lo impedimos. Los socialistas hemos conseguido que decenas de miles de vascos no paguen 2 veces por sus medicinas. Hemos frenado los recortes en sanidad y en educación. Hemos conseguido mantener las ayudas sociales. Y hemos impulsado ayudas para las personas que no pueden pagar la factura de la luz. Y vamos a conseguir que la vivienda sea un derecho de verdad aquí en Euskadi y que no haya más desahucios. Y cada vez que el PNV nos ha dicho no se puede, nosotros hemos trabajado para sumar la fuerza suficiente y demostrar que sí se podía. Hemos impulsado una reforma fiscal que el Gobierno nacionalista no quería, para que paguen más quienes más tienen, para tener más recursos económicos y destinarlos al empleo, a las políticas sociales y al mantenimiento de los servicios públicos. Y todo ello lo hemos hecho a pesar del PNV, todo ello a pesar del Partido Popular, porque los socialistas creemos que los derechos no son para hacer negocio. No lo es la educación y tampoco la sanidad y tampoco debe serlo el derecho a tener un hogar digno. Por eso solamente la fuerza del Partido Socialista puede hacer frente al PNV, a un enemigo de la igualdad como es el PNV. Por eso el cambio que necesita Euskadi y España solo puede venir de la mano del Partido Socialista. Los socialistas seguiremos luchando por la igualdad y la justicia social, como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Por eso podemos reivindicar sin complejos todo lo que este partido ha aportado a esta sociedad vasca. Fuimos nosotros los que defendimos la democracia frente al totalitarismo de ETA. Mientras otros callaban o aplaudían al terrorismo, los socialistas vascos defendieron con su vida la democracia y la libertad. Y hoy, tras muchos años de sufrimiento, de resistencia democrática, porque no nos sometimos, porque decidimos ser ciudadanos libres e iguales en Euskadi, podemos decir alto, muy alto, que fueron los gobiernos socialistas de Patxi López y de José Luis Rodríguez Zapatero los que trajeron la paz a Euskadi.
y digámoslo con orgullo. Digámoslo con orgullo, este partido nunca le ha fallado a este país, nunca le hemos fallado a Euskadi. Los socialistas siempre, siempre hemos sumado para construir los grandes pilares sobre los que se construye este país. Osakidetza, el sistema educativo vasco, el sistema de protección social, la normalización del euskera. Detrás de todos esos logros está la firma del Partido Socialista. Pocos pueden presentar este balance. Pocos tienen en su haber tanta entrega por esta tierra. Esta es la herencia socialista. Por eso, cuando en estas horas que nos quedan de campaña os acerquéis a vuestros vecinos, cuando tengáis que decirles por qué hay que votar al Partido Socialista, exhibid esta hoja de servicios. Esta es la mejor garantía ante los ciudadanos. Los socialistas representamos el cambio seguro que necesita la ciudadanía vasca, el cambio que mira al futuro, que nos compromete con las generaciones que nos precedieron y con las que nos seguirán. Y ese compromiso, ese pacto, supone que nadie quede abandonado a su suerte, que todos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, que los derechos, las obligaciones y las libertades sean iguales para todos, independientemente de cómo sienta cada uno su identidad. Porque frente a quienes solo buscan adhesiones inquebrantables al derecho a decidir, los socialistas sumamos apoyos en favor del derecho al empleo, del derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad. Esos derechos siempre llevan la firma del Partido Socialista, la firma socialista. Por eso, a Euskadi, a los ciudadanos y a las ciudadanas vascas, siempre les ha ido bien con el gobierno del Partido Socialista. Y les irá bien si suman a nuestra tarea de modernizar este país y garantizar un futuro de progreso para todos. Por eso os pido a todos vosotros y vosotras el voto para el Partido Socialista. Pido el voto para garantizar la igualdad de todos los vascos. Vivan donde vivan y piensen lo que piensen. Pido el voto para defender los derechos frente a la derecha. Pido el voto para frenar las políticas antisociales y acelerar la reconstrucción social de Euskadi, para que la salida de la crisis se haga con justicia y no a costa de los que menos tienen. Pido el voto para que la vivienda sea un derecho real y no un bien exclusivo de los más ricos. Pido el voto para defender nuestros servicios públicos y librar de recortes a nuestros colegios y a nuestros ambulatorios. Pido el voto por el empleo, para recuperar los derechos laborales y la dignidad en el trabajo. Pido el voto también para que pague más impuestos quien más tiene y que nadie pueda defraudar. Pido el voto para que este país ofrezca oportunidades a nuestros jóvenes y que dé garantías a nuestros mayores. Un país que no te pregunta de quién eres, sino de dónde vienes y qué necesitas. Pido el voto para que Euskadi sea un país moderno, abierto e integrador, sin frentes ni divisiones. Pido el voto para hacer políticas desde la izquierda, que piensen en el progreso de todos y no en el beneficio de unos pocos. Por todo eso y por mucho más, os pido el voto para el Partido Socialista. Este domingo, cada voto cuenta, cada voto suma. Sumemos votos, sumemos todos. Todos juntos vamos a llenar las urnas de votos socialistas. Gracias. Thank you.